recuperó el espacio y se integró como era el inmueble originalmente. Del patio central, los cuatro corredores, las habitaciones en el centro. Y esta es una casa que tiene dos patios. En una parte de ella antiguamente, lo que era la esquina y la parte sobre la calle Barricada, ahí habitó Don Kiko, ¿verdad? Enrique Fernández Morales, que cariñosamente era conocido y en el mundo de la cultura nicaragüense como Kiko Fernández, ¿verdad? Entonces era un museo, era como que entrabas a un museo, porque Kiko manejó imágenes, ¿verdad?, muy antiquísimas, que luego en algún momento de su vida los tuvo que vender o los vendió al Banco Central. Esta casa de dos pisos con la imagen que tiene es de las pocas que aparecen en los grabados de 1840. Es decir, cuando vino George Brain Squire, cónsul norteamericano que viene aquí por el tema del canal, y escribe un libro sobre Granada, él anda con un dibujante, James McDonald, y así también esta, de las imágenes del centro de la ciudad, de la Plaza de Armas, esta casa aparece ahí. Y luego aparece en artículos que publicó, mandó a publicar William Walker en diarios en los Estados Unidos. Entonces, esta esquina aparece igual a como está hoy. ¿Verdad? Evoca, refleja la arquitectura originaria de Granada. O sea, si vemos los elementos, el pórtico, la madera, las tejas, las paredes de adobe. Y a diferencia de otros prototipos de la arquitectura colonial de Granada, esta es más baja. Entonces, en la periferia de la ciudad, las casas eran de menor valor y, por supuesto, diferentes a las del centro, porque tenían mejores materiales de construcción. Kiko fue un gran promotor del arte y la cultura a nivel nacional, y en su casa se mantenía llena de poetas, pintores, teatristas. Era como un centro cultural. Esta casa, digamos, es una de las casas más representativas de lo que sería la disposición arquitectónica de casas particulares con cuatro patios. Aquí podemos apreciar la estructura de los cuatro corredores, patio central, ¿verdad? Y que en la medida que vamos avanzando en ella, es una casa que sale prácticamente casi a tres calles.